Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. Esta es una sesión del curso de modelos de combate. Y hoy vamos a seguir hablando sobre combate irregular en el sentido que lo describe Moshe Kress en el artículo que hemos estado revisando en días anteriores, en la sesión anterior, perdón. Y que nosotros hemos descrito como combate asimétrico. Entonces, en la última sesión estuvimos viendo la parte de información, ¿no? ¿Qué pasa cuando una de las fuerzas tiene información respecto de la otra? Y el día de hoy vamos a retomar un poquito esa parte para hacer un par de precisiones y vamos a hablar sobre civiles en un conflicto armado. Esa parte vamos a hacer igual un par de precisiones, no nos vamos a ir completamente con las afirmaciones no matemáticas que hace Moshe Kress y sus colaboradores, y sí vamos a hacer un par de precisiones, ¿no? De entrada lo decíamos las veces pasadas, cuando se habla de guerra de guerrillas, a los gringos les encanta, y a sus aliados, ¿no? Les encanta hablar de dos cosas principalmente, de insurgencia y terrorismo. Y entonces cuando son sus aliados, hablan de insurgencia, y cuando no son sus aliados, aunque no sean sus enemigos, les encanta tildar de terroristas a las fuerzas guerrilleras, ¿no? Entonces nosotros vamos a decir guerrilla de forma genérica, o contraguerrilla cuando se trata de paramilitarismo que se hace para confrontar a una guerrilla, ¿no? Y eso puede ser aplicable tanto a revoluciones socialistas como la que hubo en Vietnam o en Cuba, a revoluciones nacionalistas como las que hubo en el norte de África o en algunos países de la península arábiga, intentos de construcción revolucionaria fallidos como los que hubo en América Latina, en México, o incluso a auténticas contrarrevoluciones como la que hubo en Afganistán, en donde una guerrilla de musulmanes confronta al gobierno civil que es aliado de la Unión Soviética y que la Unión Soviética entra al quite de defender a ese gobierno civil y pierde completamente la guerra contra una guerrilla que además fue financiada y entrenada y pertrechada por Estados Unidos, ¿no? Y que después los mismos estadounidenses fueron a perseguir a estos guerrilleros, acusándolos de terrorismo y delitos de lesa humanidad, ¿no? Entonces, hemos estado hablando las últimas dos sesiones y vamos a seguir hablando un poco sobre, más que otra cosa, las tácticas de combate y cómo podemos describir con matemáticas esas tácticas de combate, pero no olvidar que la guerra es la continuación de la política por otros métodos y que una guerra imperialista pues es la pieza que corona a una campaña imperialista en una región del mundo o en el mundo entero, como la que estamos viviendo hoy en Ucrania y en Palestina, ¿no? Entonces, vamos a terminar de revisar el articulito de Moshe Kress, que
Se los dejo en la descripción. Se me pasó ponerlo la vez pasada, pero ahí se los dejo en la descripción. Y bueno, vámonos al pizarrón, que ya llevamos un rato echando rollo. Y si no, no acabamos. Vale. Entonces, habíamos visto un poco el modelo de le llamamos de información, ¿no? Entonces decíamos, hay un una parte que tiene información mu y una parte que tiene información nu. Ahora, una cosa que no me acuerdo haber dicho y que probablemente no dije, es que, o sea, sí dijimos que esto va así. Pero además esta información, por un lado en el artículo este la miden en bits, ¿no? Pero entonces es una información generalizada. Y entonces esto está muy, muy emparentado con lo que es una medida de prueba. Es un concepto muy, muy parecido al de medida de probabilidad. De hecho, hay cosas muy parecidas entre... Hay una intersección muy importante entre la teoría de la probabilidad, la matemática de la probabilidad y la teoría de la información, al menos en la beta de Claude Shannon, ¿no? Después tendríamos que echarnos un clavado a revisar un poco eso, ¿no? Pero bueno, tenemos estos dos parámetros que son medidas de información y hay un modelo que te dice, bueno, se va a modificar la tasa de efectividad pues de acuerdo a la información que se tiene, ¿no? Entonces, y esto es importante que quede claro para lo que vamos a ver ahorita del papel de los civiles. Y entonces se encontraba una condición, ¿no? Entonces se plantea un modelo así. Se plantea primero un modelo simétrico donde para los dos lados, para las dos fuerzas contendientes, tenemos cómo modifica a la tasa de efectividad esa característica informática. Y decíamos, si esto vale cero, pues es un fuego a discreción, y si vale uno es un fuego con información perfecta y con las con la posibilidad de apuntarle al enemigo, ¿no? Ahora, se plantea también un modelo asimétrico, ¿no? Entonces, el modelo asimétrico, déjenme recordarlo, es tienes una de las fuerzas que ataca como... que es atacada, perdón, por una fuerza guerrillera, ¿no? Y a los guerrilleros los van a atacar con cierta efectividad promedio, pero esta efectividad va mediada por información, ¿no? Entonces estamos hablando que en este modelo lo que se trata es de describir no nada más una campaña guerrillera, sino una movida de de inteligencia militar, ¿no? Entonces la inteligencia actúa contra la guerra de guerrillas. Esta parte de aquí podríamos pensar que se trata de esencialmente de bueno, aquí estamos pensando que la nu es 1, ¿no? Entonces que
hay inteligencia y contrainteligencia, pero esta información es completa y esta pues depende de la calidad de la mu, ¿no? La mu es mayor que cero y casi siempre es menor estrictamente que uno. Y entonces esto lleva a una condición que es que rho b0, perdón, r0 cuadrado sobre beta b0 cuadrado. Va a ser 1 menos mu medios por 1 más mu log logaritmo de mu sobre 1 menos mu, todo esto, no al cuadrado, sino a la menos 1. Y este término lo que nos está diciendo es que lo que va a mediar el quién gana quién tiene más sobrevivientes al final es la calidad de esta información, ¿no? Ahora, entonces si ya estamos hablando de qué tan efectivo resulta tener un valor para mu o cierto valor, cierto rango de valores para la mu, entonces lo que hace Moshe Kress es que dice, pues tendríamos que contar, ¿no? Obtener esta información y obtener, o sea, la idea tendría que ser obtener un máximo para beta y un máximo para la mu. Maximizar la beta cuesta lo que sea que haya que invertirle en entrenamiento, en armas, en poder de fuego, digamos, en más personas que disparen, mejores armas, armas más poderosas y mejor información, ¿no? Entonces, lo que va a proponer es que se plantea un problema de maximización, de optimización, ¿no? En donde queremos maximizar esta cantidad, ¿no? Beta B 0 cuadrado por esta cosa de aquí, ¿no? 1 menos mu sobre 2 por 1 menos mu logaritmo de mu sobre 1 menos mu a la menos 1. Sujeto a las restricciones necesarias, ¿no? Que C 1 por mu C más C2 por beta 2 sean menores o iguales que una C. Ahorita decimos quiénes son estas Cs y que 0 menor que mu menor que 1 y beta mayor estricto que 0. Ahora, ¿quiénes son estas Cs unos? Es el costo de aumentar beta, que podríamos pensar que es para comprar armas y lo demás, y este es el costo de mejorar mu, ¿no? Entonces hace un poco la acotación, ¿no? Que C1 se puede medir en disparos y C2 se puede medir en bits de información, y entonces cuántos disparos por billete y cuántos bits de información por billete, y esto tiene que ser menor o igual que cierta cantidad en dineros que se requiere para una campaña militar contra una guerrilla, ¿no? Entonces, que es ahí donde se encuentra el gran fracaso de Vietnam y de Afganistán, ¿no? Que es una campaña que es en exceso costosa para una fuerza que es exterior al conflicto, en principio. Digo, Afganistán tenía más sentido para la Unión Soviética porque estaban en la frontera con Afganistán.
Vietnam no tenía nada que ver con Estados Unidos, ¿no? Salvo que iban a tener un socio comercial para contrapesar con China, ¿no? Que ya desde entonces les interesaba. Ya tenían amarrados a los japoneses, ya tenían amarrados a los norcoreanos, perdón, a los sudcoreanos, los siguen teniendo amarrados, y les interesaba tener algo más ahí en Indochina, pero finalmente no, ¿no? Entonces, eso, finalmente terminaron negociando directamente con China, cuando se dieron cuenta que los chinos peleaban con los soviéticos también. Pero se trata de ese juego de geopolítica, ¿no? Que va más allá de estas descripciones de lo militar descrito con ecuaciones, ¿no? Pero bueno, entonces, lo que se hace, un camino es tratar de resolver esto, que no se ve nada trivial, pero también se puede... Hay un artículo de Kaplan en donde dicen, vamos a aproximar esta función, ¿no? La mu más 1 menos mu r sobre r0, que es, le llaman la función de inteligencia. Que inteligencia militar es uno de esos oxímorons que realmente lo que quieren decir es información estratégica, ¿no? Como los métodos para obtener información estratégica y cómo hacen el manejo de esa información estratégica. Entonces, esta función de inteligencia la van a aproximar con una lineal que va a ser P de R, ¿no? Se aproxima esto. Esta es una proba. Es la proba de éxito al hallar y pues sí, exterminar a un blanco enemigo. Entonces lo que dicen es, pues si esto lo que te da es la posibilidad de aumentar esta proba, entonces bien podemos aproximarlo con esta proba. Y entonces el problema en cuanto a la condición de paridad, en cuanto a la condición umbral de que decide quién gana y quién no gana, quién sale derrotado, perdón, pues se vuelve, entonces la condición umbral es ahora beta por B0 igual a 2 rho por la integral de 0 a R0 de X sobre P de X respecto de X. Esto de aquí pues ya te plantea una condición de umbral si nos deshacemos de esta beta, ¿no? Entonces esto sobre beta es la condición de umbral. Entonces si esto es más grande que este número de aquí, entonces perdón, aquí me faltó un cuadrado. Entonces, los azules ganan, ¿no? Entonces, esto lo podemos poner como 2 rho sobre beta 0 a R0 X P de X de X. Todo esto a la 1 medio. Y a este le vamos a llamar beta. No, B con gorro. Entonces, la B con gorro es esa condición umbral para esto. Ok.
Ahora, ¿qué pasa con los civiles? Los civiles. Civiles como objetivo. Entonces, por un lado, tenemos en el escenario 1 que los civiles pueden ser objetivos guerrilleros. Por cualquier razón, ¿no? No necesariamente que sean una escalada terrorista ni nada por el estilo. Por alguna razón son se vuelven objetivo algunos civiles. Y entonces lo que dice es que el lado azul mide sus bajas usando una función de que depende de la B0 inicial, y esto es K más B0 con B0 menor o igual que B gorro, que la B gorro es lo que escribimos arriba, y B0 menor que B0 cuadrado menos B gorro cuadrado, si B0 es más grande que la B gorro. Y lo que está diciendo esto es que si este DB0 pasa un umbral, entonces aumenta la acción militar. Entonces la cantidad de objetivos civiles azules va a funcionar como un umbral de la intensificación de los combates. Y entonces plantean el umbral de B0 más grande que una K sobre 2 más B gorro sobre 2K. Cuando K va por debajo de la B gorro. Y debajo o igual, ¿no? Y va a ser simplemente B gorro cuando la K ya pasó la B gorro. ¿Quién es la K? Pues la K es bajas civiles, estrictamente civiles. Entonces, las bajas civiles funcionan como pretexto para aumentar los para intensificar los combates. Y bueno, ahí está. Ok. Entonces, el segundo escenario es bajas civiles, o bueno, civiles rojos. Son objetivo azul, ¿no? Entonces, son objetivo de los soldados, ¿no? Entonces, los civiles rojos, ¿qué papel pueden jugar los civiles en una guerrilla? Pues históricamente, es de donde aumentan el tamaño de las fuerzas guerrilleras y es de donde come la guerrilla, ¿no? Entonces son personal de apoyo, son los llegan a ocultar si tienen problemas, les dan salida cuando están en terrenos ríspidos, etcétera, ¿no? Entonces se les llama genéricamente bases de apoyo, ¿no? O comunidades de apoyo. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es suponer que hay, ¿cómo se dice? Vamos a llamarles CES a las bases de apoyo, que son sometidas por las fuerzas del Estado, ¿no? Entonces, estas son, digamos, bajas civiles y lo que va a medir estas bajas civiles es cuando
cuando van a estar cometiendo maltratos contra civiles de forma gratuita, los estas no son las bajas civiles, son son las bajas civiles. Bajas civiles del lado rojo, ¿no? O pueden que no estén de ningún lado, pero se le atribuyen al lado rojo. Y lo que se supone es que hay una relación entre los reclutas y las bajas civiles, ¿no? Entonces, esta función es creciente respecto a C. Entonces, mientras más maltrato hay contra la población civil, más reclutamiento guerrillero va a haber. Y la C, esto, digo, es criticable como sea, pero en el artículo de Moshe Kress lo describen como: tienes tu poder de fuego y tienes este término y este otro. Ahorita lo explicamos, ¿no? Entonces, ¿quién es R sobre P? Aquí P vamos a considerar que es toda la población. Entonces, R sobre P es la frecuencia con la que se encuentran a un guerrillero, ¿no? La prueba de encontrarse aleatoriamente a un guerrillero entre un grupo civil. Y esto es la probabilidad de equivocarse al hacer eso. Y esto es la información que no se tiene sobre los guerrilleros entre los civiles, ¿no? Entonces, esta C, considera Moshe Kress, solo se puede explicar como errores de la información que se tiene respecto a la guerrilla. Eso yo creo que no necesariamente son errores en el sentido de que los cometan porque se equivocaron, ¿no? Lo hacen muchas veces a propósito, y ahí está Gaza. Ahí está Gaza. No pueden decir que un hospital está disfrazado de hospital. No pueden decir que los niños son guerrilleros. Entonces, ahí está Gaza. No son equivocaciones. Son crímenes de lesa humanidad. Y sí, deben estar relacionados con estas dos cantidades. Pero no son equivocaciones. Lo están haciendo a propósito. Entonces, está esa C. Y el modelito se va a modificar de la siguiente forma. Tenemos los azules, que tienen el fuego enemigo de los guerrilleros, y este término alfa, que son reclutas nuevos azules. La R se parece mucho a la que ya teníamos, es menos beta por B, por la información, ¿no? La B con gorro. Pero esto va a estar mediado no por el tamaño de la R, sino por la proporción de la R entre los civiles. Y esto, más el reclutamiento, que depende de la C, que escribimos de esa forma. Beta B por 1 menos mu por 1 menos R sobre P. Y ahí tenemos este nuevo modelo. Y bueno, módulo que se hagan los cálculos. Lo que se va a tener aquí es que la condición umbral, esta está bastante más fea, pero es que la beta por B por mu de B y R de B. Ahorita les digo quién es esa R. Este
más 1 menos mu en b r de b sobre p menos la teta en lo que ya vimos, pero vamos a sustituir r de r por r minúscula de b. Esto sea igual a cero, ¿no? Entonces, que el reclutamiento sea tanto como esto. ¿Quién es esta r de b? La r representa el crecimiento de la guerrilla, ¿no? Es decir, mientras más crezca la acción militar azul, más va a crecer el poder de fuego de los insurgentes, porque dependen muchas veces de de que sea fácil encontrar a los regulares, ¿no? Entonces, ok. Entonces, RDB es el poder de fuego insurgente. Entonces, ya no importa tanto la cantidad de guerrilleros o la proporción de guerrilleros, sino cuál es el poder real de fuego entre gente que está activa y gente que son colaboradores activos de la guerrilla. Entonces, ¿cómo se ve típicamente esta R? Y ya con eso terminamos. Esta es la presencia militar de los azules y la presencia militar de los rojos. Y la R, vamos a pintarla de rojo. La R tiene un valor basal y va a crecer, alcanza un máximo y luego regresa a su valor basal. ¿Quién es ese máximo? Depende de cada conflicto, pero casi siempre atraviesa este valor azul, que es la proporción de alfa contra P, ¿no? Contra Rho, perdón. Es cuántos reclutas azules nuevos hay contra el poder de fuego de esos reclutas que ya había. Entonces, si se fijan, esto se parece como a un pico de excitabilidad, ¿no? Hay un rollo de excitabilidad ahí donde más maltrato recibe la población civil y más poder de fuego va a tener la guerrilla, ¿no? Entonces, esa lección les costó trabajo a los gringos entenderla. Les costó perder Vietnam, ¿no? Les costó perder sus intentos contra guerrilleros, contra revolucionarios en Cuba. Pero en los 80s ya lo tenían bastante bien manejado, ¿no? Bueno, entonces, por el momento le vamos a parar aquí y nos vemos en una siguiente sesión.